La primera vez en mi vida que hago algo así. Me levanto a las 5 de la mañana para ver una presentación de algo. ¿Locos o visionarios? Esto ya empieza. Y acabo de dar las gracias a toda la gente que tenga un Model S y un Model X porque el precio de esos coches es lo que ha ayudado al desarrollo del Model 3. Tres Model 3. Muy bonito. Muy, muy bonito. Tiradores automáticos como los del Tesla Model S. La línea en general muy parecida a la del Model S. El morro más inspirado en el X. Muy bonito. Han cambiado mucho el interior. Tiene un aire como a Porsche Panamera, ese morro. Y veo que le han puesto el cristal delantero como el Model X, súper largo. Muy bonito, muy bonito. Bueno, pues ya ha sido presentado el Model 3, podéis ver aquí un par de imágenes y luego pues supongo que en internet veréis muchas más. Yo de todas formas en los días siguientes os subiré otro vídeo cuando se recopile más información y cuando haya imágenes de mejor calidad para enseñároslo. Pero bueno, este es el Model 3, el interior choca un poco, pero recordad que esto es un concept, es un prototipo. Y esto se nota que vamos a terminarlo rápidamente, le plantamos una pantalla y luego ya seguiremos trabajando. No creo que lo dejen así. De cualquier modo, lo importante ahora es hacer reservas para los que estéis interesados en ser de los primeros y ser de los pioneros en esto. Así que un pequeño vídeo para enseñaros cómo se hace la reserva. Es muy fácil, ya veréis. Para los que queréis saber cómo se hace la reserva online, os enseño en este vídeo cómo, que es muy sencillo, muy rápido. Vais a www.teslamotors.com y la página que carga es directamente la de hacer la reserva. En esta pantalla de la derecha es donde han hecho el vídeo de presentación, ya ha terminado, así que aquí a la izquierda, reservar tu Model 3. En mi caso, como ya la he hecho, ya sale mi nombre, apellido y mi dirección de email. En el vuestro tendréis que rellenarlo. Tenéis que poner el número de teléfono, 123, 456, 789, lo que sea. Seleccionar el país, España.
Cantidad de reservas, una o dos, está limitada a dos. Y te especifiquen aquí, cada reserva son 1.000 euros. Pones un número de tarjeta, la fecha de caducidad, el código CVV, que ya sabéis que está al anverso, al lado de la firma, vuestra dirección, ciudad, código postal. Podéis seleccionar aquí si queréis recibir, si queréis hacer una prueba de un Tesla Model S. Y a continuación, pum, reservar. Y ya está, es así de sencillo. Si pincháis aquí, veréis el acuerdo de reserva del Tesla Model S que tengo yo abierto aquí y que os lo resumo. Viene a decir básicamente que estáis haciendo una reserva, que en este enlace de aquí podéis ver en qué orden se harán las entregas del Model 3 una vez que empiece la producción. Que básicamente os lo resumo en que empiezan por Estados Unidos en la costa oeste, continúan por Estados Unidos hacia el este y a continuación ya cruzan Europa. Dicen que la reserva será efectiva cuando tanto rellenas el campo que os acabo de enseñar, aquí, este, como que ellos reciben el pago. Que la reserva no es una orden de compra cerrada, que lo que harán es crear una orden de compra más adelante cuando el coche va acercándose a la fase de producción y que en ese momento es cuando sabrás el precio final, incluido impuestos, etc. Por ahora simplemente es una reserva y que podrá ser cancelada, eso es lo importante que todo el mundo siempre pregunta, aquí lo pone bien claro, su reserva podrá ser cancelada en cualquier momento, en cuyo caso recibirá usted el 100% del importe de su reserva. Y ya está, no hay más preguntas. Otra cosa, la reserva es no transferible. Y poco más. Es así de sencillo.